Ex guerrillera, también víctima porque fue obligada a la misma edad que el joven que le presenté esta semana a los 11 años. Además fue abusada sexualmente, fue abusada psicológicamente. Tuvo dos hijos precisamente producto de esas violaciones por parte de miembros de la guerrilla hasta que un día dijo basta. Y con un arma en la mano, un tiro certero, se fue. Logró escapar. Y hoy escuchará usted su testimonio. Primero, dejar claro, esta entrevista nos la das por voluntad propia, sin ninguna presión, porque quieres hablar. Sí. Literalmente. Sí, señor. Tal cual. Estamos hablando de una mujer que también fue obligada a participar en las filas de las FARC. Obligada, y te fuiste o te llevaron a los 11 años, ¿no? Correcto, a los 11 años fui reclutada. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te reclutaron? Y en ese tiempo las FARC tenía, digamos, mucho poder sobre los municipios, y en algunas ocasiones optaban por coger cuotas. Esas cuotas eran menores de edad. Y en ese caso me tocó a mí y a otro grupo de chicos del mismo municipio al que yo pertenecía. ¿Llegaban, daban la orden de quiénes se iban y se los llevaban así tal cual? Sí, tú estabas dentro de la lista donde te encontraran. ¿Y qué decían los padres, por ejemplo? ¿Tus padres qué pueden hacer, Diego? Digamos, en el momento en que me llevaron, yo me encontraba comprando lo del desayuno para el otro día a mi colegio, y saliendo de la tienda ya se encontraban ellos ahí, encapuchados. O sea, ¿no tuviste oportunidad ni siquiera de despedirme? Nada, de absolutamente nada. Ellos se llevan a las personas sin avisar. ¿De ahí te subieron a una camioneta? Y chao. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duré dentro de la organización? 11 años. 11 años. 11 años estuviste ahí. ¿Y también lograste? Desertar. Desertar. ¿Y te escapaste? Sí, a los 22. Ya vamos a llegar allá, pero para entender entonces, ayer o antier hablábamos de un caso muy parecido, pero en este caso era un hombre. Ahora se trata de ti como mujer. Vivirlo tal vez ha sido muchísimo más difícil. Pero vamos entendiendo el llegar ahí, obligada a los 11 años, ¿qué fue lo primero que empezaron a hacer contigo dentro de? ¿Y cómo te sentías tú? ¿Qué puedes recordar de eso? Bueno, ¿qué pasa en esos primeros minutos cuando uno llega allá? El impacto, ¿no? Y es el impacto de las personas que nos recibieron. Y cuando llegamos al sitio donde estaban esperando, era un menor de edad, había un niño más o menos de unos 11, 12 años. El fusil era más grande que él, se pueden imaginar, ¿no? Era un fusil bien largo, se veía bien chiquito el niño, y él fue el que nos dio la primera palabra de bienvenida, nos dijo bienvenidos a las FARC. Eso lo impacta a uno mucho, igual porque yo tenía 11 años, verlos como rudos, eran niños armados, ya uno los ve como algo muy rudo. Entramos al campamento y caminar por montaña, uno no está acostumbrado. Ya sentir que se está alejando aún más de la familia, de los seres que uno quiere, de su propia vida, le causa uno mucho dolor. Cuando llegamos al campamento, nos sitiaron en un aula, esperamos que llegara el comandante del bloque, que era el señor Pastor Alape, y nos empezó a explicar que nosotros ya éramos parte del movimiento, que el movimiento había tomado pues la decisión prácticamente de que nosotros hiciéramos parte de él por nuestras capacidades. No entendía yo qué capacidad tenía a los 11 años, pero bueno, ellos decían que había una capacidad,
Y desde que llegué a ese momento empezamos ya en contradicciones, ¿no? Porque fui la primera que me paré a decirle que por lo menos yo nunca había pedido que ser parte de la organización. ¿Ya lo frenteaste? Sí, de una. Y lo que me dijo fue que esas son decisiones prácticamente que toman ellos, y si la revolución quería que uno estuviera ahí, así tenía que ser. ¿Y tú no entendías ni de qué revolución te hablaban, ni de qué movimiento, o tenías alguna idea? Sí, tenía idea, porque en la parte donde yo vivía aquí en Colombia, ha sido una zona de muy alto impacto por la violencia. Ahí no solamente estaban las FARC, habían dos grupos más, que era el ELN y el EPL. El ejército no entraba a esas zonas, a los barrios donde ellos mantenían. Hacían mucho proselitismo político, entraban a los colegios, amenazaban a los profesores, buscaban espacios para dar cátedra. Adoctrinamiento. Exacto. Entonces ya uno tenía un entendimiento de, y los papás de uno en esas zonas le hablan muy claro, ellos son esto, hacen esto, pero siempre traten de estar retirados porque son un grupo que en cualquier momento se le da la gana y mata. Siempre he tenido la percepción de que cuando ellos querían matar, mataban porque sí. Y así fue, y así era. Y así era. ¿Tú lo comprobaste? Claro. ¿Cuál fue el momento más difícil ya estando dentro de, en esa primera etapa? Desde que te reclutan, estás ahí, te dicen bienvenida a las FARC, ya eres parte de, es nuestra decisión. Creo que fue lo más duro. Lo más duro de todo esto, de ya estar ahí, el proceso y el adoctrinamiento. Primero, pasar de mano en mano, ¿no? Como dice uno, por comandantes. Ellos pasan y van escogiendo, van mirando, como lo dicen ellos, llegó carne fresca. Y van seleccionando a las niñas que les gustan, las dejan aparte, hablan con los comandantes, y en el trayecto de la noche es donde hacen los cruces, se sacan a las niñas de los campamentos, se las llevan a los comandantes. Y empiezan los actos de violación, a espaldas de la guerrillera en general. Ya esto es un acuerdo más entre comandantes y algunos guerrilleros de rasos que también toman ventaja de esto. ¿Tú fuiste una de esas seleccionadas de la carne fresca? Muchas veces, sí. Duro, duro, porque la primera violación, pues uno de 11 años está bien, ¿no? Y la agresividad, todo con lo que fue, me hizo mucho daño, duré mucho tiempo, digamos, duré unos días quieta. Me dejaron por ahí en una casita. Y así fueron aumentando. Llegaron comandantes que eran más violentos. ¿Pero tu primer, me estás hablando de que te violaron a los 11 años? A los 11 años. O sea, tenías poco haber llegado y fuiste abusada sexualmente. Sí. ¿Te dejaron por aparte? ¿Te dejaron separada? Sí, mientras me recuperaba. Y con la amenaza de que yo no puedo decir absolutamente nada, ¿no? Todo va con una amenaza. Aquí el comandante soy yo, y a quién me van a creer más, ¿a usted o a mí? ¿Usted cuántos días dice estar aquí? Uno, dos. Yo tengo 20, 25 años de estar aquí y ser comandante. Entonces ahí, ¿qué hace uno? ¿Y si hablabas con el castigo? ¿Qué te decían? ¿Cómo? ¿Perdón? Si hablabas con el castigo, ¿qué te decían? No, pues me mataba. ¿Te lo dijeron abiertamente? Sí, sí, porque él decía, yo puedo pegarle un tiro y decir que usted se iba a volar o que usted me iba a atacar. ¿A una niña de 11 años? Sí. Violada. Y eso no solamente con las mujeres. Hay comandantes que también tienen tendencias a ser homosexuales y también violaban a los niños. Eso es una violación por parte y parte de hombres y mujeres. No es algo que solamente es con las mujeres, no. Ha pasado también con algunos guerrilleros. ¿Tuviste el deseo de morir en medio de esa pesadilla? Después de esto, ya cuando yo duro 15 días, a los 15 días me sacan al primer combate con las autodefensas. Yo no tenía ni idea cómo se disparaba un fusil porque todavía no había llegado a esa parte, pero había una incursión grande del paramilitarismo en una zona que era de ellos. Y nos llevaron, y éramos, si vamos a contar menores, por ahí 200, 250 menores. Aparte de toda la guerrillera que iba, ¿no? Porque ya de antiguos, digamos, así como lo llaman en el ejército, profesionales, así ellos se llaman allá, entonces iban otros 300, otros 400 ahí. Pues la cantidad de niños que murieron ahí en ese combate fue bárbara. Algunos comandantes utilizaban el mecanismo de amarrarse a la cintura con una cabuya, una cuerda, al combatiente nuevo.
y en caso de que fuera a correr, no se les permitía correr, otros optaban por matar, porque algunos guerrilleros cuando salían a correr hacia donde estaba el enemigo, o sea, querían decir que, o lo que ellos lo visionaban así, era sí, que una persona, sí, se va a entregar traición, a eso es traición, entonces los mataban. Cuando los veían correr hacia el enemigo, les disparaban. Exacto. Como si fuera un enemigo más. Exacto. Y eso pasaba con muchos menores, me imagino, por el mismo miedo, ¿no? Muchos murieron intentando buscar. Tú estás ahí, eras testigo ocular de todo esto, lo estabas viendo. Sí. Los veías caer, los veías morir. Sí, y lo triste fue que nos pusieron a, como manera de, pues no sé, de cambiarnos el chip y meternos como psicología, mire lo que le pasó a sus compañeros, nos pusieron a recoger a los compañeros que habían caído asesinados. Ustedes los recogían. Exacto, y enterrarlos y todo el tema, ir y mirar cómo terminaban de matar los paramilitares que quedaban vivos, o sea, es algo muy fuerte. A los paramilitares que estaban vivos, iban y los ejecutaban. Los ejecutaban. Y los llevaban a ustedes para enseñar. Para mirar cómo. ¿Con cuántos años? Tenía 15 días de haber llegado. 15 días de haber llegado, ya habías pasado por todo eso. Ya estábamos viendo eso. Es un bloque muy pequeño, es uno de los bloques, pero que tiene una presión militar porque está muy encerrado. Alrededor del bloque hay muchas bases militares y eso hace que la presencia del ejército esté ahí, y por su naturaleza, y eran sitios de demasiada coca donde se manejaba mucho el narcotráfico, el paramilitar también llegaba a esas zonas a ejercer, entre comillas, control. Entonces era muy difícil, no sé, para mí esas son de las imágenes que no se me borran de mi mente. Tienes 4 hijos, pero algunos son producto de las violaciones. ¿Cuántas veces te violaron que tú recuerdes? No, son muchas. No quiero ni contarlas siquiera. Fueron muchas. ¿Tantas como para perder la cuenta, por ejemplo? De hecho, lo que obligó a desertarme aún más fue que a los 22 años, ese día antes, ese día que me vine en la tarde, el comandante que estaba ahí, teniendo ya yo 22 años, intentó violarme y le disparé en la pierna. ¿Qué pasó? Pues me tocó herirme, porque eso es intento de homicidio a compañeros de fila. Tú le disparas y sabes que tienes que salir de ahí. Ahora, ya estando en la guerrilla, ¿tuviste hijos? ¿Cuántos en la guerrilla? 2. Y si tenías que irte, tenías que llevarte a tus hijos. ¿Cómo hice? Ajá. Al ser parte de la emisora, hice muy buenas amistades con la población civil. Era muy cercana al civil. Sabía que iban a matar a una pareja. Y se iban a quedar con la zona de ellos, con la tierrita. Era una tierra muy productiva. Los señores habían brindado una información. Al parecer eso era lo que habían dicho. Pero los señores conocían mi familia. Un comandante me dijo, pilas, que a su hija se la van a llevar, se la van a entregar a una pareja extranjera, no quiero decir el país. Es un país que tiene mucha afinidad con las FARC. ¿Ok? Sí. Okay, claro. Y la iban a regalar para tener beneficios también, ¿sí? Cuando me dicen eso, mi hija tenía 2 meses de nacida. Ya me iban a reintegrar nuevamente al campamento. Entonces lo que hago yo es decirle al civil, a usted lo van a matar, hagamos algo, yo necesito que usted me saque a mi hija de aquí esta noche. Si usted no se va esta noche de aquí, mañana usted no amanece aquí, muy temprano lo van a llegar y le van a dar aquí. Eso no tienen, usted sabe cómo son ellos. Salve su vida y la de mi hija. Y la de mi hija. Y le di los datos de mi casa y el señor fue muy agradecido. De hecho, es una de las cosas que yo le agradezco a la vida y a ese señor, es haberle entregado mi hija a mi mamá, porque ese era mi pensar: si yo me voy, ¿cómo saco a mis hijos? Y eso era la parte que me tenía obligada a estar ahí. Y mi segundo hijo, si permitieron que fueran por él, ya se dieron cuenta la primera vez que se la saqué sin que ellos se dieran cuenta. Entonces optaron por permitir que vinieran a recoger a mi hijo, a mi segundo hijo, y fue más fácil. Pero
Yo creo que me siento muy afortunada de haber podido tener a mis hijos. Fue una pelea muy grande. La manera para que te obligan a abortar es fuerte. Si tú no tomas la decisión de tomarte las pastillas que te dan o de hacerte el degrado como lo hacen ellos, ¿sí? Te ponen a cargar, a caminar, te ceden el peso de las cosas para que tú de alguna manera tengas un resbalón y pierdas a tu hijo. ¿Para provocar un aborto? Para provocar el aborto. Pero los comandantes sí pueden tener hijos.